8 de mayo de 2020, en el que se dio cuenta de contrataciones de emergencia por valor de 29,6 millones de euros. Este es el único momento en que tengo contacto con este expediente, aunque de hecho no he conocido el nombre de esta empresa hasta estos últimos meses. A la nota de premsa que tienen a la seva disposició podran comprovar els detalls de les compres que s'han aprovat avui, el nombre de mascaretes, les empreses proveïdores i d'altres... Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo cierto, amigos, que esto del Partido Socialista y la mentira es ya algo normal. No hemos visto a ningún ministro de Sánchez que diga una verdad. Tampoco lo hemos visto a Pedro Sánchez. A lo mejor es que ni siquiera se llama Pedro Sánchez. Habrá que ver su DNI. Pero lo de Armengol es de Aurora Boreal. Lo de Armengol, ¿cómo le pillaron ayer mintiendo? Diciendo que, bueno, que ha conocido a Koldo. No, Koldo fue el que se puso en contacto con tu consejería y el que te puso en contacto con la empresa que le compraste las mascarillas y luego las dejaste almacenadas para que se pudrieran. Si es que la han pillado. Y es lamentable, amigos, que esta señora coja y esté leyendo un papelito en una comisión de investigación. Esto es lamentable. Pero tan lamentable es la situación que estamos viviendo, amigos, tan lamentable que Pedro Sánchez, que ha salido el gran victorioso de Cataluña, pues está muy preocupado y se ha reunido con sus secuaces, con sus amigos, los más cercanos, y ha dicho que de ninguna manera, atención, palabras literales, de ninguna manera va a dar el gobierno de la Generalitat a Puigdemont. Será otra de sus mentiras. Yo simplemente le traslado lo que ha dicho Pedro Sánchez, que no le va a dar la Generalitat a Puigdemont, y si Illa no es presidente y hay que hacer repetición electoral, no le importa adelantar las elecciones. De hecho, están valorando esta opción. Será un órdago para intentar intimidar a Puigdemont, pero es verdad que todos estos órdagos que se ha hecho Sánchez con Puigdemont los ha perdido todos. Dicen que Sánchez es muy listo negociando. La única forma de negociar de Sánchez es cediendo a todo, eso sí, a nada suyo, cediendo a lo de todos los españoles, lo que suele hacer. Hoy ha estado el señor Núñez Feijóo y ha dicho que, lógicamente, la historia esta de que el proceso se ha acabado, de que Sánchez ha conseguido, gracias a la amnistía, a los indultos y a ponerse de rodillas y a arrastrarse como un gusano con los nacionalistas, pues se ha acabado con ellos, eso es mentira. Porque el Partido Socialista Catalán, el Partido Nacional Socialista Catalán, que representa Illa, alcanza esos resultados porque directamente ha fagocitado a todos los radicales. Porque es que ahora el Partido Socialista Catalán es más radical que Esquerra Republicana o que Junts o que la CUP. ¿De dónde ha sacado los votos? De allí, precisamente, del radicalismo más rancio y casposo. Y ahora mismo, amigos, Illa no va a parar el proceso. Y ya, seguro que está a favor de un referéndum, no consultivo, lo ha dicho, está a favor de la amnistía. ¿Qué diferencia hay entre Illa y Esquerra Republicana, amigos? Yo creo que ninguna. Vamos a escuchar a Feijóo. La primera cuestión, en mi opinión, se siguen riendo de la mayoría de los españoles. Sánchez celebra como un gran triunfo que valida su acción de gobierno, que el bloque de su gobierno, Soy y Sumar, haya perdido 670.000 votos desde el 23 de julio en Cataluña. Y celebra como una derrota del independentismo que Junts haya subido 277.000 votos desde las elecciones generales en España. Lo segundo que veremos aparecer es la doctrina Sánchez. Poner sus intereses personales por encima de los intereses generales, mantener la inestabilidad en Cataluña y en España y ocultar sus pactos hasta después de las elecciones europeas. Porque todo parece indicar
no hará caso, otra vez, a lo que han dicho las urnas el pasado domingo en Cataluña. Para que haya una nueva etapa de verdad en Cataluña, sería imprescindible una nueva etapa también en España. Porque es imposible enterrar el procés en Cataluña mientras se mantiene desde Moncloa. Queridos compañeros, el procés no ha muerto, porque el sanchismo lo necesita vivo para subsistir en la Moncloa. Necesita a los independentistas. Los independentistas necesitan al sanchismo. Y todo esto es una gran mentira de Sánchez. Puede serlo, seguramente. Seguramente, igual que dijo que no iba a pactar con Bildu y pactó con Bildu. Igual que dijo que no iba a haber amnistía y hay amnistía. Igual que dijo que no iba a haber indultos y hay indultos. Igual que dijo que no iba a reformar la malversación y la reformó. Igual que dijo que iba a quitar el delito de rebelión y lo quitó. En definitiva, amigos, lo que hace Sánchez es hacernos mirar a esta mano, mientras por la otra nos roba la cartera. Y esto es muy típico de Pedro Sánchez. Pero ojo, y ahora ya nos vamos a Pilar Alegría, amigos. Qué personaje donde los haya. La verdad que tienen que echarle mucho de menos del estercolero que la sacaron. Porque ahora Pilar Alegría, toda flamenca. Vivimos unos momentos épicos, gloriosos de la historia de España. No se ha vivido mejor. Claro que no ha vivido mejor los socialistas. Si cogen y hay una pandemia y hacen así, se lo llevan. Si llegan los fondos europeos y hacen así, también se lo llevan. Pues claro que viven mejor que nunca, pero el resto de los españoles, Pilar, no. Vamos a escucharla. Para Cataluña. Pero aún les diré más. Fíjense, hace 15 años este país vivió, me atrevería a decir, la mayor crisis política y territorial en Cataluña. Un problema, por cierto, que se generó bajo un gobierno del Partido Popular y que heredó este gobierno. Y cuando uno escucha estas declaraciones, incluso cuando ve el discurso que ha trasladado el señor Feijóo en estas elecciones en Cataluña, la primera conclusión a la que llega es que los que no supieron dar solución para ese problema hace 15 años, hoy siguen sin tener un proyecto para Cataluña. Y para su disgusto, para el disgusto del señor Feijóo, también le diré que España ni se hunde ni se rompe. España ni se hunde ni se rompe, al contrario. España avanza, España crece y sobre todo abre una nueva etapa de diálogo. Y claro, España avanza, España crece. Será la cuenta corriente de Begoña Gómez y Pedro Sánchez, porque la del resto de los españoles cada día es más pequeña. Dice, hemos solucionado el conflicto en Cataluña. Es que no hay problemas de convivencia en Cataluña. Es que Cataluña no hay problemas entre independentistas y no independentistas. Es que ha solucionado usted, señora Alegría, el apartheid que hay en los colegios. Lo ha solucionado. Porque que yo sepa, lo del niño de Canet se repite día sí y día también. ¿Es que puede ir uno con la bandera de España en algunos pueblos y no jugarse la vida? Ah, ¿que lo ha solucionado? Pues explíquelo, explíquelo. Porque uno va ahí a algunos pueblos de Cataluña y le pueden apadrear directamente. Ah, es que han solucionado ustedes el problema de la inmigración islámica que está invadiendo directamente la región de Cataluña. De hecho, están más cerca de la República Independiente Islámica que de la República Independiente de Cataluña. Pero qué película nos cuenta esta señora día sí, día también. Pero a mí lo que me da rabia, esta señora puede decir todas las sandeces que le dé la gana, pero que diga esas sandeces pagándole nosotros, ustedes y yo, un sueldo que nos lo sacan directamente, nos sacan a la fuerza de nuestras carteras, es que es muy doloroso. Y hoy, como siempre, amigos, tenemos que hablar de varias cosas. Atención, que el tema Begoña Gómez sigue muy candente. Pedro Sánchez va a tener que ir al Congreso de Diputados a dar muchas explicaciones. Tendrá que explicar esa reunión
con el CEO de Globalia en medio de un rescate que luego dio el gobierno de España de más de 600 millones de euros. Tendrá que explicar sus relaciones con Aldama, el conseguidor del caso Coldo, tendrá que explicarlo. Y también tendrá que explicar sus cartas de recomendación para que la empresa de su amigo Barrabés consiguiera esos contratos. ¿Lo explicará Sánchez? No, ya le digo lo que va a decir. Va a llamar a los fascistas, máquina de fango, desinformadores, intoxicadores y ya está. Y de ahí no saldrá. Esa es la explicación que va a ir Sánchez al gobierno, al Congreso. Como la presidente del Congreso es Armengol, que tendría que estar en un polígono de tercera, pues haciendo sus cosas, en vez de presidiendo el Parlamento español, pues no le va a decir, oiga, usted responda a la pregunta, ¿no? Esto, el Parlamento español se ha convertido en lo que se ha convertido. Y como siempre les digo, hoy tenemos un programón que no se lo puede perder. Con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Luis Losada. Junto a Luis Losada también tendremos a nuestro informático de moda, que, ojo, que ha habido un varapalo a Indra. Atención, hablaremos de eso. También estará Fernando Martínez Dalmao, Fernando Sancho, al que se incorpora María Montero, que nos va a hablar de esa corrupción intrínseca del Partido Socialista, amigos, en un programa que no se lo pueden perder. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver: TDT de Madrid, de Guadalajara, TDT de Galicia, Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Si, lógicamente, no tiene esta posibilidad, pues nos puede ver también a través de internet, de www.eldistrito.es. Recordarles que en Roku también nos pueden seguir, en la plataforma Roku, y nos pueden ver a través de ella en los Estados Unidos de América. En redes sociales nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí, como siempre, un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y, como no, pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos, porque a Sánchez le están creciendo los enanos de una forma brutal. Y ojo, que Sánchez está metido en un caso de corrupción transnacional. Y cuando digo transnacional, es que, claro, los presuntos ladrones están alrededor de Ferrat, pero los que ponían el dinero están al otro lado de los Pirineos, o sea, en Europa. Y miren lo que ha dicho la Fiscalía Europea, que va a ir a por todo en el caso Coldo. Atención, el caso Coldo, que implica a prácticamente todos los ministros de Pedro Sánchez. Implica a Ábalos, secretario de Organización y ministro de Fomento, implica a Marlaska, implica a la Choni de las Baleares, la Armengol, implica a Illa, implica a Víctor Torres y alguno por ahí que se nos escapa. Y ojo, que la Fiscalía ha dicho a la UCO que quiere toda la información, todos los informes que tenga y además todo lo que haya sacado de los teléfonos móviles. Y la Fiscalía ya está acusando, la Fiscalía, no la española, la europea, de caso de tráfico de influencias y de corrupción y de malversación de fondos públicos. Atención a esto, que es otra más que se le suma a Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que seguramente que haga presidente a Puigdemont, porque miente más que habla, ya lo conocemos. O es Puigdemont presidente o no hay Pedro Sánchez, eso ya lo sabemos todos. Pero en Europa, cuando se apruebe, por cierto, hoy el Senado ha echado para atrás la amnistía, pero que lo va a aprobar el Congreso de Diputados, cuando la amnistía vaya inmediatamente al Tribunal de Derechos Humanos al Tribunal de Justicia de Europa, se paralizará la amnistía. Por otro lado, tendrá que hacer el ridículo más grande haciendo presidente a Puigdemont. Por otro lado,
en el Partido Socialista están que trinan. Hasta Lamba hoy ha votado en contra incluso de la amnistía. Paje está también que trina. El caso Begoña Gómez está en ebullición, amigos. Hay elecciones europeas donde las encuestas de Tezanos no tienen nada que ver con la realidad, porque son 10 puntos lo que saca el Partido Popular, entre 10 y 12 puntos a Sánchez. La catástrofe puede ser brutal. Y es que, amigos, Sánchez ya no se lo cree nadie, porque aunque dice que traslada a sus miembros de la dirección que hará presidente, que no va a ser presidente Puigdemont, ya sabemos que miente. Y el PSOE dice que no aceptará, que no aceptará que Puigdemont sea presidente. Aceptarán lo que diga Sánchez. Aunque el PSC sea un partido independiente del PSOE. Pero ahí sí tiene valorilla de enfrentarse a Sánchez. Porque es que, amigo, sin Puigdemont no hay Sánchez. Y sin Sánchez no hay Puigdemont. Por lo tanto, es una simbiosis maléfica, pero perfecta y perversa. Y ojo, que el caso Begoña Gómez llega al Congreso de los Diputados. Y Pedro Sánchez tiene que responder a muchas cosas. No ha respondido a ninguna. Después de su salida no ha respondido a ninguna. La famosa carta que no dice nada. Pero vamos a adelantar cosas. ¿La relación entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez es buena? Pues más bien no. ¿Es de una pareja normal? No. Ahora mismo la relación que tienen ellos es más bien de dos socios que tienen intereses comunes más que la de una pareja de enamorados. De hecho, las informaciones que todo el mundo sabe, Begoña Gómez pensaba separarse de Pedro Sánchez antes de que fuera presidente. Igual que doña Leticia pensaba separarse de Felipe VI hasta que le nombraron rey. Estas cosas del amor, de la mujer moderna y empoderada que tenemos hoy en día. Pero ojo, que Pedro Sánchez está ya un poco cansado. Ha sacado toda su batería, ha sacado toda su brunete mediática y le ha dicho a Begoña Gómez, estate quietecita. A ver cómo te saco de los tribunales. A ver cómo te saco de la investigación del juez Peinado. Pero ella no se está quietecita, amigos. Y sigue tirando, y sigue haciendo. ¿Y ahora qué es lo que ha hecho Begoña Gómez? Pues directamente asociarse con el mayor conseguidor de fondos públicos europeos. O sea, sé que sigue siendo Bego la conseguidora. Bego la conseguidora de fondos públicos que luego adjudica a su marido. ¿Y esto qué es? Pero para colmo, ya las respuestas de Moncloa son de chiste. Porque han dicho que Bego la conseguidora tiene que ir con Pedro Sánchez en viajes oficiales porque es muy importante para el protocolo. ¿Para el protocolo de quién? ¿De los chiringuitos de Begoña? ¿De los chiringuitos de Begoña que utilizaba esos vuelos o esos viajes para hacer sus negocietes? ¿Qué protocolo es ese? ¿Qué me importan a mí los negocios de Begoña para que vaya contigo chupando del bote de los fondos públicos de todos los españoles? ¿Me lo puedes decir, Pedro Sánchez? Pero ojo, que las informaciones que van llegando, y cada vez son más, y se lo voy a repetir, son tremendas. Las informaciones que van llegando y ya están hablando de un nuevo informe de los negocios de Begoña Gómez, que hay ya un nuevo informe que se lo van a presentar al juez Peinado de los negocios de Begoña Gómez en Marruecos, puede ser definitivo. Porque nos llega que su presencia era constante también en República Dominicana. Y vamos a callarnos en el hotel que estaba, pero sabemos, el hotel que iba constantemente. De hecho, hay un empresario español que dice que constantemente utilizaba los Falcon para ir. ¿Y por qué tantos vuelos fantasmas sin justificar? ¿Y por qué Sánchez cede el Sáhara sin justificarlo?
¿Y por qué estamos de rodillas ante Marruecos? ¿Y por qué, Begoña? Son tantas las cosas que van a salir de ese móvil que seguramente será el móvil con más valor informativo del mundo. Y recuerden, amigos, que no les engañe el hombre del fango, el hombre bulo, ese que duerme junto a las mujeres de los negocios en Marruecos, en Moncloa, que no les engañe. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, ya hemos vuelto y continuamos. Y ahora continuamos con lo mejor. Porque es que, claro, cuando alguien habla de bulos, de fango, yo solo veo un fango, una poza. Y como dice el refrán, el diablo es puerco. Y los puercos se rebozan en el fango. ¿Y quién es el que se reboza más en el fango? ¿Quién está todo el rato en el fango de la corrupción? Pues hombre, en este caso hay un partido que provocó una guerra civil, que dio un golpe de Estado, que está detrás del crimen de Estado, que está detrás de los mayores casos de corrupción de la historia de España y que, cuya sede está en Ferraz. Y es verdad. La fábrica del fango y del bulo. El diablo es puerco y el puerco le gusta estar en esa poza. Y para hablar de más fango tenemos que hablar de atención de esta noticia. Dice, la Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para Tito Berni por falsedad documental. Ojo que empieza a salir Tito Berni, pero es curioso. La Fiscalía solo pide 2 años y medio y por falsedad documental, con todos los delitos presuntamente que le acusaban, el Tito Berni, el Tito de las mujeres de compañía y de los polvitos blancos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches, bien hallados. Pues si me permites una pequeña ironía con lo que estabas contando de Begoña, igual que hablamos de era del sanchismo, vamos a hablar del final de la era del begoñismo. Si me permites acuñar el término begoñismo en tu programa, porque desde luego lo que estaba relatando es inconcebible en una democracia. Totalmente, ¿no? El begoñismo y los begoñazos. Porque, ojo, o sea, la cogen, está investigada y sigue haciendo de Bego la conseguidora. Es increíble. María, estaba escondido, pero ahora sale el Tito Berni. El Tito Berni que, de alguna forma, también está relacionada con todo esto, con el caso Mascarillas, con esa fundación donde estaba metido todo el gobierno, el Tito Berni, que era un hombre de confianza de Pedro Sánchez, y el Tito Berni, que de golpe y porrazo desaparece el teléfono de Tito Berni de una comisaría, al estilo, yo qué sé, Guatemala años 20, y en definitiva, ahora se le acusa de 2 años y medio, pero 2 años y medio después de todo lo que hay detrás de Tito Berni, cuéntanos. Pues mira, realmente quedan muchas piezas secretas todavía por abrirse. Yo creo que esto es solamente un aperitivillo para lo que podemos llegar a ver, porque Tito Berni no solamente es un hombre de confianza de Pedro Sánchez, sino de Ángel Víctor Torres. Recordamos que son amigos, son colegas, se les ha visto en esa marisquería que hemos citado más de una vez en tu programa en Fuerteventura. Ellos tenían como sus núcleos duros, ¿no?, donde encontrarse y donde, bueno, pues hablar de todo lo que hayan hablado y mucho más. Efectivamente, se le piden 2 años y medio de prisión por, bueno, pues por una falsedad documental en relación a un contrato realmente falso para una persona inmigrante. Fíjate qué gravedad, ¿no? Ellos son los progres de la inmigración y del vamos a tener barra libre, ¿no?, con las pateras en Canarias. Eso por una parte, y además también a su propia socia, a una empresa TETIR con la que iba o va al 50%, ojo, y a uno de los hijos del propio exdiputado. Es decir, aquí esto, como veis, en Canarias son como las familias, ¿no?, sicilianas, la cosa nostra. Pero realmente esto es solamente la punta del iceberg, como decía,
Y por otra parte, es interesante ver, bueno, pues el derrumbe, ¿no?, que está ocurriendo en el Partido Socialista, porque tenemos otra vez, ¿no?, disparado el caso Mediador, pero que también, y lo contamos ahora si quieres, seguimos también a más con el caso de las mascarillas. Pues efectivamente, porque la Fiscalía Europea, atención, recaba informes de la UCO del caso Koldo y estrecha el cerco sobre Armengol y Torres. Es que claro, es que el dinero de estas mascarillas que presuntamente compraron, bueno, que compraron a Koldo, Armengol y Torres, era dinero de la Unión Europea. Y la Fiscalía de la Unión Europea va por ellos. O sea, la Fiscalía de la Unión Europea no depende de Sánchez, depende de la justicia europea, ¿no? Efectivamente, yo un pequeño apunte también que se me ocurre es, hablabas de fondos públicos, ¿no?, y habría que ver también si se han usado fondos públicos. Yo creo que es una gran pregunta, precisamente para ir a clubs, a saunas con final feliz, o simplemente pues para compartirlo con trabajadoras sexuales, con todo respeto hacia... Te voy a hacer un inciso. Imagínate que cogen fondos de la Unión Europea, lógicamente, presuntamente cogen sus mordidas, y luego también lo utilizan para ir a los clubs que en su momento regentaba el suegro de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, todo queda en casa. Eso. Hacemos un begoñazo, damos una mordida con Koldo por aquí, y luego lo que saquemos que se lo gasten en vicios. Está claro, eso habrá que investigarlo. No hablamos solo de mascarillas, sino vamos a ver si había saunas también de por medio con estas adjudicaciones millonarias. Pues mira, esta semana se pone muy interesante porque, aparte de los registros que se vienen produciendo en las últimas semanas por parte de la UCO, de la Guardia Civil, en el Servicio Canario de Salud de Canarias en este caso, y por la propia Policía Judicial de la UDEZ, de la Policía, hace unos días en la Consejería de Sanidad, también el cerco efectivamente se estrecha sobre Armengol, y realmente el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, tenía sobre su mesa varios informes realizados en septiembre, ojo, del 2022, sobre contratos de Baleares y Canarias. Lógicamente la Fiscalía Europea se los acaba de reclamar porque, como bien dice, son fondos europeos, y además que ha habido ya hasta 14 detenciones y hasta 26 registros. Es decir, podemos hablar de la punta del iceberg también en este caso, y ahora empiezan a entenderse muchas cosas, y además pues había conversaciones grabadas. Vamos a acceder a un montón de información, como estabas comentando. En el caso de Armengol, que le concedió 3,7 millones de euros a la empresa investigada en el caso Koldo, soluciones y gestión de apoyo, ella dice y ha dicho hoy en la comisión que ella no sabía nada, que no tenía presiones políticas, vamos, que nunca sabía nada. Bueno, eso está por ver, su palabra en una comisión, que eso no tiene ningún carácter vinculante a nivel judicial. Y por otra parte, estamos pendientes, claro, y deseosos de que Ángel Víctor Torres comparezca también en la comisión de investigación del Senado, a la cual está citado, porque él le adjudicó hasta 10 millones de euros a esta empresa investigada en el caso Koldo, ojo, 10 millones de los cuales una de las adjudicaciones ya destapamos nosotros con documentos del Servicio Canario de Salud, que era material defectuoso que el propio algún hospital, ¿no?, de Canarias rechazó. Luego pues se hicieron un escrito, pues bueno, calificando o recalificando este material. El caso era conseguir colarlo, en este caso, para no tener que devolverle el dinero. O sea, que eso también está sobre la mesa. Anunciamos también que esa querella contra Ángel Víctor Torres por parte de Manos Limpias está ultimando ya, y es cuestión de horas o de días que la presente ante el Tribunal Supremo. Y yo creo que no es lo mismo que Torres comparezca en esta comisión de investigación como, bueno, un ministro que no sabe nada, que no ha hecho nada, a que tenga ya una querella interpuesta ante el Tribunal Supremo. Estas son palabras mayores. Y dos datos más: no solamente adjudicó millones de euros a esta empresa investigada en el caso Koldo, sino que hay dos empresas más investigadas por la Fiscal Europea. Una es la adjudicación de 4 millones de euros a RR7 United, una empresa que tenía que surtir al Servicio Canario de Salud de 1 millón de mascarillas 3M no homologadas en Europa, que evidentemente nunca pudo surtir, y que realmente la Fiscal Europea investiga pues no solamente delitos de prevaricación o malversación, sino también tráfico de influencias. Ojo, ¿por qué? Pues porque Ángel Víctor Torres es amigo desde la infancia de una persona muy cercana a esta empresa, que es el cuñado del propio administrador único. Es decir, todo queda en casa otra vez, nuevamente en Fuerteventura.
y otra empresa más investigada, Danco y Tanoja, dos empresas de un empresario libanés también, donde Ángel Víctor fue visto en el caso Plon de este empresario en Madrid en fiestas con la Jessen madrileña. Es decir, tenemos muchas cosas que contar todavía, ya avanzamos en esta cadena, en nueva información que estamos relatando en esta noche, y hay muchas más empresas que salpican al mandato de Ángel Víctor Torres, a las cuales Manos Limpia pues está apuntando y está con Lucía Grafeos, me consta, redactando una querella que yo creo que cuando entre en ese Tribunal Supremo, pues Ferraz tendrá un nuevo dolor de cabeza a los que ya tiene, desde luego. ¿Hay alguna novedad, digamos, en las diligencias abiertas por el juez Peinado en el tema de Begoña Gómez? Bueno, por lo menos ya hay abogados que se han rebelado contra las presiones de Sánchez, ¿no? En ese sentido, sí. Ya hay abogados que se han ofrecido a llevar esa querella. Pues mira, me decía Miguel Bernard de primera mano que tenía, pero muchísimas llamadas todos los días de abogados que se ofrecían gratuitamente a llevar este caso con manos limpias. Pero me decía Miguel Bernard, dice, es que me sobran abogados, dice, me llama muchísima gente. Yo sé que están buenas manos, que Manos Limpias cuenta con un equipo de abogados y muchísima gente que se está sumando. Mira, si te sirve de anécdota para la gente que está viendo tu programa, el viernes pasado caminaba con Miguel Bernard por Ferraz a las 8 de la tarde, que es cuando hay esas concentraciones diarias contra el gobierno de Pedro Sánchez, y la gente le decía a la sede del PSOE, esto no es una sede, es un puticlub, atención. Tenían unos pareos bastante simpáticos, y por otra parte pues todo el mundo venía a darle las gracias a Manos Limpias por el trabajo de lucha contra la corrupción que lleva haciendo ya 40 años, y la gente realmente estaba esperanzada en que por fin caiga este gobierno y la justicia y la UCO de la Guardia Civil pues haga su trabajo de la mejor manera posible, que llegue a buen puerto en este caso para los ciudadanos españoles. Pues María Montero, periodista de Cierre Digital, muchísimas gracias y cuídate mucho, que sé que es una hora menos donde tú estás. Es una hora menos, pero siempre siguiendo vuestro programa y contar conmigo cuando queráis, porque como veis en Canarias no nos aburrimos. Efectivamente, desde aquí un fuerte abrazo a todos los amigos que nos ven de Canarias. Cuídate mucho, María. Gracias. Y amigos, vamos a continuar. Y yo hoy voy a hacer una cosa especial, porque es un hombre que lo da todo por esta casa, es un hombre muy querido, para mí es un amigo, y hoy, a pesar de estar lesionado, ha venido al programa. Por eso quiero dedicar este programa a un amigo y a un guerrero de la resistencia como es el señor Fernando Martínez Dalmau. Bueno, menos loas que estamos en guerra, muchas gracias, pero estamos en guerra contra estos y lo personal no cuenta. Cuenta solamente los objetivos que cumplamos. Pues don Fernando, hoy este programa va para usted. No, bueno, va para los televidentes, no. Yo no soy nadie. Don Fernando, yo voy por usted porque sé el esfuerzo que está haciendo. Bueno, hay que hacerlo. Don Fernando, ¿qué cree usted que terminará Begoña Gómez? Estas tres de querellas que hay, Manos Limpias, Hazte Oír y Vos, ¿el juez Peinado le llevará por lo menos al juicio oral? Bueno, yo pienso lo primero de todo que hay que, por lo que he leído también, hay que rehacer o hacer unas querellas muy serias, yo sé que la de Asterix lo es, no dejar solamente los titulares, pero hay que desarrollarla. Yo creo que está viendo muchas cuestiones fundamentales, ¿no? Hemos valorado aquí el cohecho, hemos valorado el tráfico de influencias, hemos valorado la prevaricación, hemos valorado la falsedad documental. Posiblemente tengamos más ramificaciones, porque el problema no es solamente el inicio, sino el transcurso. Yo entiendo, y yendo a la pregunta directamente, ya que da unos pequeños titulares, que el juez lo va a valorar. Entiendo que está en periodo de instrucción y a mí lo que me preocupa no es la valoración del juez. Ya ha pedido fianzas el juez Peinado. Claro, eso es ahí es donde voy. La fianza hay que ponerla y hay que tenerla. Y luego viene el procedimiento, luego vienen los procuradores, con lo cual nos enfrentamos a un horizonte penal donde evidentemente está por un lado el horizonte penal, por otro lado el económico. Porque creo yo que nos vamos a ir a este horizonte donde todas las presiones se van a volcar directamente y donde no hay que sucumbir ante estas presiones. Pero directamente yo sí apunto que por lo menos la noticia de hoy parece ser
es que se estaba buscando por parte de Begoña, se estaba buscando abogados para su defensa, con lo cual ellos ya entienden que puede haber por lo menos, no voy a decir imputación, sino indicios serios de imputación. Claro, tiene que haberlo porque, y ayer lo hablamos, la Fiscalía directamente ha recurrido a la audiencia provincial sin ni siquiera esperar a la instrucción del juez. Esto es algo... ha habido casos, pero es algo insólito, ¿no? Bueno, esto es eterno ya, la lucha de la sociedad civil frente a la política y a los gobiernos. Esto es, yo lo comentábamos, y usted y yo lo comentábamos, esto es la doctrina Tucha frente a la doctrina Botín, que no es otra cosa que la doctrina Tucha defendía que sin la fiscalía no podía haber imputación. La doctrina Botín, que en este caso lo llevó un sindicato, evidentemente no hacía falta que la fiscalía estuviera para poder conllevar estas denuncias y estas querellas, con lo cual se abría la vía de la vía civil y que todo el mundo, como así lo dice la Constitución, se pudiera interponer ante la Fiscalía o ante los juzgados en el caso de que haya presunta vulneración o algún presunto delito, se pudiera interponer la oportuna querella o la oportuna denuncia. Esto es el hecho en sí mismo de lo que quieren los políticos, tanto los de un lado como los de otro, maniatar. En este caso, evidentemente, tenemos el ejemplo de la izquierda, ¿no?, que lo hace ya sin ambages, de utilizar la Fiscalía como ariete directo contra el Estado de Derecho y contra los derechos y libertades fundamentales de todos nosotros. Pues vamos a seguir, amigos, porque el Partido Popular veta la amnistía en el Senado y la devuelve al Congreso para que sea aprobada por el Gobierno y sus socios. Bueno, en su momento dijimos que esa amnistía nunca tenía que haber pasado de la mesa del Senado, nunca, nunca, que sin pasar la mesa del Senado tendrían que haber implicado o ha hecho el famoso conflicto institucional, porque claro, si la dejas pasar, pues lógicamente va a seguir su rumbo, porque al final el que decía si hay conflicto institucional o no es el señor Conde Pumpido, que es un secretario, bueno, es un comisario de Sánchez. ¿Por qué, si en el Congreso votan que no a no tramitar la ley de amnistía, sí lo hacen en el Senado? ¿Por qué? Bueno, esto lo habíamos hablado. Evidentemente aquí hay dos o tres teorías que tienen su peso. Una era esta, que el Senado en este momento durmiera como lo ha hecho y no le implicara otra cosa que la devolución. Evidentemente es anticonstitucional, lo hemos expresado. Va contra los derechos de la Unión Europea, lo hemos expresado. Va directamente contra los derechos y libertades fundamentales y sobre todo rompe la nación, que es lo fundamental, ¿no? La amnistía es un delito contra la nación que no se puede perdonar. Pero en este caso yo entiendo, y hablando además con muchos juristas y evidentemente constitucionalistas que conocen muy bien, hay todavía una fase intermedia, porque nos presentamos a la fecha 30 de mayo para debatir y por mayoría la amnistía va a ser aprobada por el Congreso, presuntamente, lógicamente, suponiendo los votos de Esquerra y de Junts y de los partidos como Bildu, etcétera, etcétera, se conjuguen todos conjuntos. Pero es que hay dos cuestiones fundamentales. La ley lo dice, en el caso, y sobre todo la ley de la Unión Europea, y en este caso hay que traerlo aquí porque nos estamos jugando muchísimo. No nos podemos quedar con los partidos como el Partido Popular y Vox callados ante esto. ¿Por qué? Porque en el caso de que exista dudas que sean compatibles, repito, dudas, esto lo dice la Unión Europea, repito, dudas que sean compatibles, repito, dudas que sean compatibles con la ley del país y con los tribunales de justicia de la Unión Europea, primero, podríamos entrar en un tema prejudicial. Repito, habría que interponer en este preciso momento un tema prejudicial ante los tribunales de la Unión Europea para intentar parar este 30 de mayo, donde teóricamente tendría que ir a las Cortes. Pero la segunda parte, si en el caso de que se hubiera puesto este tema prejudicial ante la Unión Europea, repito, si se hubiera puesto, se admitiera o no se admitiera o estuviera en trámite, podríamos entrar ante un tema inconstitucional a través de nuestro Tribunal Constitucional, aunque ya sabemos que está maniatado, pero de alguna manera interpondríamos, de las dos maneras,
a través de la inconstitucionalidad, repito, primero, Tribunal Constitucional, y el tema prejudicial directamente ante la Unión Europea, interpondríamos directamente algún veto a este 30 de mayo tan, iba a decir un palabro, ¿no? Pero este 30 de mayo donde se traiciona realmente a la nación española. Pues vamos a seguir, amigos, porque vamos a ver lo que pasa el 30 de mayo y cómo se desarrolla todo esto, porque atención, el chantaje de Puigdemont va a poner a prueba al PSOE. Dice, los expertos consultados creen que su decisión de presentarse a la investidura hay que leerla en clave de negociación con Sánchez. Y es que es efectivamente, o sea, Sánchez se ha puesto muy farruco, ha dicho a su cúpula de Ferraz que no, que Illa va a ser presidente, que Illa va a ser presidente, pero ya hemos visto cómo negocia Sánchez con Puigdemont, que al final le da hasta lo que no está escrito. Bueno, yo es que, don Jesús, aquí lo que nos estamos encontrando de verdad es verdaderamente demoníaco. Estamos ante un presidente y ante un separatista que evidentemente no nos podemos fiar absolutamente en nada de lo que vayan a decir, puesto que en este momento está todo pendiente de unas elecciones europeas y sobre ese último round de estas elecciones europeas es lo que se va a sujetar el 9 de junio, se va a sujetar toda la política que va a tener tanto el Partido Socialista con los independentistas o los independentistas con el Partido Socialista y con ellos mismos, porque si Junts en este momento arrasa Esquerra Republicana habrá un problema, si Esquerra Republicana arrasa con Junts habrá un problema. Lo mismo digo con Bildu y con el Partido Nacionalista Vasco, que no son nada más que partidos, repito, terroristas que tenían que estar ilegalizados por separatistas. Pero, repito, tenemos dos fechas clave, antes hablaba el 30 de mayo con la cuestión prejudicial, que tendrían que estar ya Partido Popular y Vox, que desde esta casa lo alentamos, por favor, vámonos a la presión, y a la cuestión prejudicial ante la Unión Europea y directamente a nuestro Tribunal Constitucional diciendo que esto es inconstitucional. Y luego veremos a ver, a partir de este 9 de mayo, en qué escenario político nos movemos, porque todos están esperando a ello. No hay que olvidarse, sobre todo, de un tema muy importante. En torno al 25 de mayo, por ser exacto, el 25 de mayo, acaba el plazo para la constitución del Parlamento catalán. Repito, que desde el 9 de mayo al 25 de mayo tenemos que verlo, y a partir del 25 de mayo tenemos dos meses, y en esos dos meses o vamos a unas elecciones anticipadas. Pero el problema está en los españoles, no por el Parlamento de Cataluña o directamente por el señor presidente de gobierno o el ignominioso Partido Socialista, sino porque los españoles nos estamos jugando nuestra patria, nuestra nación y nuestra identidad, y no estamos dispuestos a perderla en virtud a unos pactos electorales o postelectorales de traidores a España. Pues vamos a seguir, porque atención, que Puigdemont le ha desafiado a Pedro Sánchez, ya lo saben ustedes, y le ha dicho algo muy importante. Dice, le recuerda que el Partido Socialista Catalán no dejó gobernar a Mas con 6 diputados más que Illa. Atención, con 6 diputados más y no le dejó gobernar. Yo creo que lo que le está diciendo Puigdemont es, tú has perdido las elecciones y estás gobernando. Maragall, en su momento perdió las elecciones y gobernó. Y si quieres seguir gobernando tú, me tienes que hacer presidente a mí. Yo creo que es más claro que el agua, ¿no? Bueno, es que es clarísimo, don Jesús. Usted lo está diciendo muy bien, por favor. Es que algunos ponemos en duda que en este momento el hombre fuerte es Puigdemont y no es Sánchez. Lo ponemos en duda. El problema es que Puigdemont no va a perdonar absolutamente nada a Sánchez, porque esa es su política. Y Sánchez va a transigir absolutamente con todo lo que Puigdemont le pida, y por consiguiente, y en relación al resto, a Bildu y al Partido Nacionalista Vasco, que los tenemos también ahí, exactamente igual, tenemos un gobierno traidor, pero más traidores son los separatistas que quieren romper España. Pero el problema no está en esto, el problema está en qué hacemos nosotros, repito, en qué tenemos que hacer nosotros. Yo creo que tenemos que llamar a la rebelión, tenemos que llamar a los partidos políticos, repito, antes he dado la cuestión prejudicial, la cuestión de inconstitucionalidad, y empezar ya de una vez por todas a representar en la calle, repito, en la calle, nuestra verdadera oposición, léase como Ferraz, como en las manifestaciones y donde sea, posterior a las fechas y las contiendas electorales, a la contienda electoral del 9 de junio.
Pues vamos a continuar, amigos, porque bueno, Sánchez está lanzando como eso, un órdago a la chica que siempre lo pierde. Dice, Sánchez traslada a los miembros de su dirección que no hará presidente a Puigdemont y maneja un adelanto electoral. Ojalá hubiera un adelanto electoral, pero ¿ustedes creen que Sánchez con su mujer en los tribunales va a hacer un adelanto electoral? Yo creo que no, o sea, porque el futuro de Sánchez está unido al futuro de Begoña. De hecho, ya se maneja que puede entrarle una querella a Sánchez si no está, digamos, aforado por colaborador necesario presuntamente de toda la trama de Begoña Gómez. Ojo, que eso es muy importante, pero claro, decir que Illa va a ser presidente es un canto al sol y que va a adelantar las elecciones es un canto al sol. Ahora, si, digamos, las elecciones europeas es un caos para el Partido Socialista, ahí sí que puede haber un adelanto electoral. Porque este gobierno, la verdad que yo no sé ni cómo se conservan. Esto es un gobierno zombi total. Bueno, estamos en esta situación. El problema es que los españoles y España perdemos. Ese es el verdadero problema. Estamos ante un gobierno que es cautivo, que es rehén, que es absolutamente traidor a la idea de la nación y a la idea de la unidad de los españoles y la igualdad de derechos de los españoles. Estamos ante el gobierno de los que quieren romper España, como PNV, como Bildu, como Esquerra Republicana, como Junts y como los independentistas más radicales, que en este momento pueden ser Común o pueden ser evidentemente otros muchos más. Pero aquí el problema está en cómo se sujeta esto, en qué escenario nos estamos moviendo. Si esto está cambiando cada día, repito, estamos ante una debacle política, porque aquí no hay políticas, aquí no hay ideologías, aquí no hay principios, aquí aquí hay la subsistencia de unos señores que lo único que están haciendo es jugar con nosotros. Y además, les repito, el latrocinio mayor que ha habido sobre España y los españoles se llama independentismo. Nos han robado a manos llenas y ahora vienen los socialistas a hacer lo mismo. Pues amigos, Pedro Sánchez sigue amenazando a Puigdemont. Y no sé cómo le va a salir esto, porque dice que Sánchez amenaza a Puigdemont con hacer coincidir las generales con la eventual repetición de las catalanas. Esto sí que le favorecería al Partido Socialista todavía más. Unas elecciones catalanas y unas generales, estamos hablando de que el voto socialista se dispararía todavía más y el voto independentista caería, porque hay que decir que las generales, el voto presuntamente, pues, digamos que el PSC es un partido que no es independentista, aunque para mí sí lo es, pero es verdad que las generales hay más voto de la gente, hay más voto del Partido Popular, hay más voto de Vox y hay más voto al Partido Socialista Catalán y tienen menos votos siempre los independentistas. Bueno, si algo hemos sacado en conclusión de estas elecciones es la que no era ninguna sorpresa. Yo soy catalán y lo venía diciendo. Hay más voto que es españolista, que es español, que es patriota, que voto independentista. ¿Por qué? Porque desde el 2010-2013 este voto ha caído. Ha caído 367.000 votos, repito. Esquerra Republicana ha caído. Han caído en Común, ha caído la CUP, ha caído todos estos partidos. Afortunadamente, ojalá no existieran y ojalá les pudiéramos meter en la cárcel por separatistas. Meterles en la cárcel por separatistas, no porque hubieran incumplido, que incumplen las leyes. Hay países de Europa que están prohibidos. Hombre, claro, es que volvemos a lo de siempre. Claro. ¿Quién ampara, protege? En Italia, en Francia, en Portugal. Pero ¿quién ampara, protege y de alguna manera ha fomentado la violencia? Los partidos separatistas, hemos hablado de ETA, Grapo, FRAP, Terra Jure, etcétera, etcétera. Es que son los mismos sin quitarse el collar. Ya está bien, tenemos que hablar en plata ya de una vez por todas. Pero claro, ¿cuál es el problema? Es que los independentistas no sois más que los españolistas. Nos habéis condenado a la apartheid. Nos habéis querido de alguna manera hundirnos nuestros negocios. Habéis querido utilizar el apartheid lingüístico, el apartheid social, y habéis robado directamente en Cataluña, en un sitio como es Cataluña, que es una de las principales regiones españolas, como es las Vascongadas. Y esto no lo podemos tolerar. El hecho en sí mismo de lo que nos estamos encontrando es la vuelta de tuerca de Sánchez, repito, con Illa, con el efecto Illa, como él lo llama, porque han sacado unos cuantos diputados más, de un partido traidor que es capaz de presentarse con independentistas si fuera necesario. Pues amigos, vamos a continuar y atención a esta noticia, porque es que el gobierno de Sánchez es que se tambalea. Ojo que con la coalición se lleva fatal. Yolanda Díaz está fuera de sitio.
tiene a Izquierda Unida en rebelión, tiene a Compromís en rebelión y el Partido Socialista no la tiene en cuenta para nada. Es un monigote directamente, es un monigote con una nariz apremiada, suculenta, o como ustedes quieran decirlo. Dice la noticia, Yolanda Díaz anuncia una reunión inmediata de seguimiento del pacto de la coalición con el PSOE. ¿Y por qué quiere una reunión inmediata del pacto de la coalición del PSOE, señor Dalmau? ¿Por qué piensa usted? Bueno, yo me estaba acordando, y por hacer una pequeña chanza y no ponernos tan trascendentales, el soneto de Quevedo, ¿no? Era ser un hombre a una nariz pegada, ¿no? Nosotros que somos muy quevedianos. Esto era ser un tucán a un pico, a un pico pegado. Pero evidentemente lo que se ha creado, el engendro que se ha creado, que se ha pretendido crear por parte de la señorita Yolanda Díaz, es que lo hemos dictaminado, no era más que un bluff con dinero, un bluff que iba a caer, ha caído en las elecciones gallegas, su feudo. Subsistió malamente con un diputado en las elecciones vascas y en las elecciones catalanas ha faltado muy poquito para que cayera, pero en definitiva lo importante no es que cayera Yolanda, es que el cómputo general de Yolanda, de precisamente la CUP y el resto, pero entre ellos Yolanda en Común y la CUP, han descendido también muchísimo junto a Esquerra Republicana. Yo ojalá no existieran, repito, ojalá no existieran. Pero yo creo que esto va a ir a menos en la medida que se va a fagocitar precisamente todo esto. ¿Por qué? Porque la izquierda no es nada más que simplemente hechos superficiales. Y quiero retomar una gran cita que decía, me cago en la verdad de la izquierda porque no es una verdad sino un cuidado producto de laboratorio. Busquen la cita porque es de uno de los grandes insignes literatos que ha tenido España en el siglo XX. Pues amigos, ahí nos quedamos con la cita del señor Dalmau. Busquen en Google el literato. Y mientras tanto yo voy a darles una recomendación a todos ustedes. Pues mucha gente este fin de semana se va a ir a una comunión, a una boda, y ven que no le vale el traje. Y entonces, ¿qué puede hacer para quitarse esos kilitos de más? Hasta 2 kilos en 48 horas. Pues llamen ahora, amigos, y vayan a un Naturhaus y quítense 2 kilitos en 48 horas. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema con centella asiática. No te lo pierdas más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Y amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Begoña Gómez. Atención, que se presenta como directora de su cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, pero oficialmente no lo es. También hablaremos de que, atención, esto es muy importante, se van a aportar más documentación, más papeles, atención, sobre los negocios poco adecuados o inadecuados o presuntamente fraudulentos de Begoña Gómez. Todo esto lo vamos a hablar después de publicidad. No se vayan, porque si no nadie se lo va a contar. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax
Quantic Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio en medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de relax Quantic Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.